Buenas tardes y bienvenido a su programa favorito de la una de la tarde, La Hora de Consuelo. Gracias por su sintonía con ustedes, como cada dos jueves, César Cabrera, un servidor igual de... Don César. Regidores del Ayuntamiento del Distrito Nacional. Waldy, hoy vamos a hacer un programa como siempre lo pensábamos. El diseño de este programa era hacerlo interactivo con los municipios del Distrito Nacional y de todo el país para orientaciones. Hay muchos temas en el tapete, así que producción, vamos a abrir los teléfonos en un ratito para las preguntas que tengan todos aquellos ciudadanos que necesiten algún tipo de orientación municipal, pues que nos hagan su pregunta o sus inquietudes a través de la línea telefónica. Waldy, hay algunos temas que están... Sí, mira, nuestra última participación fue con Andrés Navarra aquí. Así es. Y hay que señalar que la noticia municipal es que en esta semana el arquitecto Andrés Navarro presentó renuncia a su condición de secretario general de la alcaldía del Distrito Nacional y alegó que ya había cumplido su periodo de vida municipal, de actividad municipal, y que se iba a otras actividades, tanto públicas como privadas. Y que una pena, excelente técnico, sí. Y obviamente la municipalidad, desde ese punto de vista, pierde un importante funcionario, un gran técnico. Sí, tú sabes, Waldy, que a veces la gente no entiende que en estos organismos se crean afectos y amistades que trascienden los partidos. Y con Andrés nosotros establecimos como regidor una buena relación. Así que desde este medio nosotros le deseamos mucho éxito en sus nuevas aspiraciones. Lamentamos que una persona que aporta tanto a la municipalidad haya decidido abandonarla, pero cada ser humano entiende, claro, y trilla su camino. Así que desde aquí, tanto Waldy, nosotros como Consuelo, le deseamos éxito en su carrera política y profesional. Mira, lo importante de todo esto es ver que la actividad pública ya no puede seguir siendo un invento. Sí. Las posiciones públicas envuelven una serie de nuevas responsabilidades que están más allá del simple actor popular. Entonces, ¿qué dificultades hemos comprobado durante toda esta semana? Las últimas, los informes de Cámara de Cuentas, de Contraloría, no hablan de la poca transparencia con que se están manejando los municipios. Nos dicen que más del 80% no rinde informe y cuando los rinden son incompletos. Entonces, los ciudadanos, y esa es la esencia de Doña Consuelo con este espacio, tienen el derecho de solicitarle a alcaldes y regidores que les rindan cuentas, que le digan qué se está haciendo en su gobierno local. Tienen derecho a participar porque uno de los ejes fundamentales de esa ley municipal es obviamente la participación de los ciudadanos que están consignados como los derechos y deberes de los municipios frente a su gobierno local. Y ahí yo quiero insistir en la necesidad de que una serie de participaciones estén condicionadas a que se le busque soluciones reales a problemas del día a día de la gente. Y hablo, César, de partes tan fundamentales como qué vamos a hacer frente al caos que representa el tránsito urbano de la ciudad de Santo Domingo. Y ahí me gustaría ver la visión que tú tienes frente a la gran crítica que hay de por qué el desorden del tránsito de Santo Domingo. Sí, pero antes de eso yo creo, Waldy, y es bueno que la ciudadanía, que yo sé que lo entiende, pero nosotros en este sentido orientarlo, de que precisamente la participación nuestra en el ayuntamiento como bloque de regidor ha sido hacer una oposición constructiva y ahí están los hechos. Fruto de las intervenciones nuestras se hizo Wibia, se hizo el Eugenio María de Hostos, se está haciendo el mirador del 30 de mayo, sur, ¿no? Litoral Sur, se hizo el Parque Iberoamericano, sí, se están haciendo una serie de parques, ahora el Parque Mandela,
que se va a iniciar en la circunscripción número 3, el Parque de San Jerónimo de la circunscripción 1, las funerarias. Si todo esto ha sido posible, por nosotros no hemos vinculado a que ese tipo de acción de la administración salga, sean ejecutadas. Así que nosotros siempre hemos abogado por hacer una oposición constructiva que vaya en beneficio de los ciudadanos y no pasarnos 4 años, 5 años, 6 años, como es esta ocasión, peleándonos y que no les rinda fruto a la ciudadanía. Yo creo que la gestión de este bloque de regidores le ha rendido sus frutos a la ciudadanía. En cuanto al tránsito, nosotros hemos dicho, y me alegró los otros días ver a Ignacio Didren en un programa de televisión, precisamente abogando por lo mismo que nosotros hemos venido planteando. Lamentablemente, él fue director de ONSA y no lo aplicaron. Y de OTT. Sí, es muy fácil desde la oposición tú reclamar cosas, pero cuando tú estás en el ejercicio de poder, entonces no aplicarla. Aquí, necesariamente, hasta que no se resuelva el problema del transporte público, no se va a resolver el problema del tránsito, no solamente del Distrito Nacional, sino de las grandes urbes ya, como es Santiago, San Cristóbal y otros municipios que ya tienen rango de grandes municipios. Mira, César, yo en esto quiero insistir en la necesidad de acción del ciudadano, porque en la medida que los ciudadanos no les reclaman a sus autoridades, no solamente que tomen medidas, sino que se cumplan con las que ya se han aprobado. Y me refiero a dos casos específicos. Desde hace un año y pico, van a ser dos, se decidió regular el tránsito de vehículos pesados en la avenida George Washington. No se acogió en totalidad la propuesta que presentamos a nombre del bloque del PRD, de todos los colegas, sino que se mutiló. Se dejó hasta la Máximo Gómez, entendiendo que esa es la parte hotelera, turística. No estábamos de acuerdo, pero eso fue lo posible. Bueno, veamos ahora. ¿Qué está pasando hoy? Que es una norma que no se aplica. ¿Qué pasaría si mañana, Dios no lo quiera, sucede un accidente y una patana de esto, un camión pesado de esto, que no está autorizado a transitar por esa vía, que se le permite eso a consecuencia de que la autoridad no ejecuta la disposición o la norma que se dictó para que se haga? Las consecuencias pueden ser fatales. Fatales para las dos instituciones que son Ayuntamiento y AMET. Pero no solamente eso, que con este nuevo marco jurídico puede tener consecuencias hasta individuales de lo que dirigen las instituciones. Claro. Lo que están llamados a aplicar esa normativa, esa ordenanza que ya evacuó la sala capital. Mira, Celsa, ¿cuál es otro problema que yo veo en esto del tránsito? Desde hace 2 años y pico, casi tres, hemos venido insistiendo en que hay que regular la cantidad de ciudadanos que tienen derecho al privilegio de tránsito, que es tener un franqueador. Sí. Aquí, que debo decir, cualquier funcionario... La administración ha disminuido. No, comenzó a disminuir cuando Danilo llega. Sí, pero ya hoy... A disminuir. Ya hoy, está en progreso de nuevo. Bueno, hay que llamar la atención. Entonces, miren lo que pasa, y en esto, lo normal es que todos somos iguales, claro, en el uso de nuestros espacios públicos como ciudadanos. El privilegio se le da a un funcionario en función, a una persona que hace una función pública porque tiene que tener mayor seguridad, mayor posibilidad de que llegue a su trabajo, a su lugar de supervisión, en condiciones más rápidas que el ciudadano normal. Pero aquí hemos llegado al extremo, de que hay hasta peluqueo, que le ponen un franqueador para que vaya a pelar, a peinar a una señora o a un señor a su casa. Eso no puede. A un ministro, a un viceministro, o a un funcionario que está bien con el ministro, pero que es de cuarta categoría. No, eso no es posible. Claro que sí. César. Bueno, pero el presidente tendrá César, que César, pero tú me conoces. Tú sabes que yo no hago una denuncia que no puedo aprobar. Por eso digo, ahora estoy preocupado, porque si eso es así, entonces sí es verdad que tenemos serio problema. Y yo lo digo. Porque con el tránsito no se puede relajar. Es un tema muy delicado. Y no hay condición más irritante cuando usted lo detiene para que alguien pase y cuando usted ve que lo que pasa es un vehículo privado, una jipeta negra,
con una placa privada. Entonces, una ambulancia que sí tiene la necesidad de pasar en un tiempo necesario porque lleva una persona herida o lleva una persona enferma, entonces no le dan. A veces yo he visto ambulancias, yo por norma, de que escucho una sirena me voy a los lados para que pase ese vehículo, porque es un vehículo de emergencia. Pero aquí tenemos la mala costumbre de que cerramos los vehículos de emergencia y entonces después vamos detrás de ellos como si fuésemos también un vehículo de emergencia. César, entonces, tenemos una llamada. Sí, buenas. 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 Se cayó. Que no se escucha. No se está escuchando. No se está escuchando. Vamos a ver si nos localizan. Entonces. Ya. Sí, díganos. Buenas tardes, don Waldi. ¿Cómo está usted? Bien, buenas tardes, don César. Hola. Le habla Evelyn de Atala. Sí. Hola, Evelyn. Mucho gusto. Le estamos hablando como munícipe. Fíjese, estamos muy preocupados. Sabemos que hay muchos problemas con el tránsito, pero eso nunca se va a regular, porque aquí hay tres instituciones que regulan el tránsito y en todas las grandes metrópolis es la alcaldía que regula el tránsito. Entonces hay otro problema muy grave, que es la falta de educación del ciudadano dominicano. Y es necesario que se pongan políticas definidas, o sea, educar al ciudadano y que también quienes tengan que hacer cumplir las leyes las cumplan, pero ese no es el caso. Hay un problema de falta de ciudadanía y de falta de respeto de la municipalidad. Y mira, Wally, ella tiene razón en un tema. El mira, marco jurídico es sumamente importante. No, pero fíjense. Por eso ahora hay un proyecto de ley en la Cámara de Diputados, sumamente importante. Yo he tenido acceso a ese proyecto y ese proyecto viene precisamente a hacer lo que ella decía, todas estas instituciones, cogerlas y someterlas a una sola institución. Y ese marco jurídico es sumamente importante para reorganizar el tránsito. Mira, César, es que el tránsito y transporte tienen una vinculación. Un bulicarse. Pero fíjate, y yo me vuelvo al pasado, mientras el ayuntamiento de la capital administró el tránsito urbano, aquí no había caos. El caos comenzó. El mismo parque vehicular no es el mismo. Sí, el parque vehicular ahora es mucho más. Claro, amplio. Pero cuando tú mides entonces la cantidad de vías, de calles que teníamos, con el tipo de vehículo, tú me tienes más o menos una correlación. Yo tengo las resoluciones de los años 80, y la voy a traer para el próximo programa, lo prometo, donde establecía el ayuntamiento la cantidad de vehículos que iban a transitar desde los Alcarrizos al centro de la ciudad. ¿Cuánto habían en cada ruta? Una vía en la 30 de marzo, otra tenía Independencia, otra Duarte, y le señalaba la cantidad de vehículos con un color determinado. Sí. Todavía eso se hace en Santiago. En Santiago. Santiago sí. Lo tiene. La capital se ha convertido en un caos por una falta de autoridad y la multiplicidad de instituciones que no regulan el tránsito, pero al final es un tipo con un bate al cual le pone cinco clavos que termina ordenando el tránsito. Bien. Buenas tardes. Buenas. Sobre el asunto que se está tratando. Sí, buenas. Buenas. Díganos. Sí, fíjese, aquí nosotros los dominicanos, que no tenemos ningún tipo de educación, ¿te entiendes?, en cuanto al respeto de los demás. Aquí los choferes de guagua pública son esa gente la que tienen el tránsito que nos sirve, porque los choferes de carro público son condescendientes con la ciudadanía. Los choferes de la boquita voladora, esa gente que hay que ponerlo en su sitio, agarrar y quitarle la licencia y todo, con mano dura, o si no van a acabar con este país. Los choferes de patana se ponen a beber romo cuando se juntan todos por ahí, y vienen a mil y se llevan cientos de gente. Esas son las gente que hay que agarrar, ¿tú entiendes? Y darle con mano dura. Esa boquita voladora hay que empezar a darle con mano dura.
Así mira, es, mire, yo mira, le voy a poner dos ejemplos. Pero fíjate, espérate, te voy a dar este dato. Ambos coinciden, todos, sí, que es un problema de educación. Sí, fíjate. Dos ejemplos. Por ejemplo, el problema del transporte público. Es verdad todo lo que decía el señor, pero Guatemala era peor que nosotros. Sin embargo, Guatemala resolvió su problema de transporte con esos mismos choferes y con esos mismos sindicatos. Guatemala resolvió el problema del transporte. ¿Y por qué nosotros no podemos resolverlo? Sí, hay parámetros ya, hay experiencias vividas que nos permiten a nosotros ya tener la herramienta para resolver el problema del transporte. Te voy a poner otro ejemplo. Yo tengo una amiga en Estados Unidos que es médico y ella le toca evaluar los choferes de guaguas públicas, es decir, de colegio, del escolar público. Del escolar público. Y ella está entrevistando a un señor que es chofer y él sufre de epidemia. Así es que entonces ella le dice, oye, usted no puede estar detrás de ese volante porque en cualquier momento le puede pasar una crisis y entonces esos niños están desprotegidos. Bueno, ella le hizo una evaluación, lo mandó al distrito escolar, lo suspendieron, es decir, lo cancelaron y el tipo fue donde ella y le dijo, mire, gracias a usted yo perdí mi trabajo. Dice ella, no, yo estoy haciendo mi trabajo para protegerle a esos muchachos. Es decir, que se evalúan, aquí no se evalúa a nadie. Aquí el chofer de patana, chofer de transporte público, no son evaluados. Y eso es fundamental para usted ponerle un guía, una patana a una persona. Hay que evaluarlo porque es un alma que usted le está dando a esa persona. Y yo quiero insistir en que esto es una responsabilidad municipal. Porque con el proyecto de ley que cursa en el Congreso, igual como otro que voy a comentar, siento que pierde la autoridad del gobierno local. En los grandes países más desarrollados, el transporte interurbano es una responsabilidad del gobierno central. Sí. Pero el transporte y el tránsito urbano tiene que seguir siendo una responsabilidad de los gobiernos locales. Y cuando los gobiernos locales lo han hecho, han sido exitosos. Ahora, aquí tiene que darse esa combinación. Devolver al pasado. Que conlleva. Tiene que ser una política de Estado, claro, por los recursos que hay que están envueltos. Debe César, ser una pero política es que el transporte urbano es una fuente de recursos. Sí. Aquí hay unos estudios que son alarmantes. Esos sindicatos de choferes reciben más fondos para darle el derecho a un ciudadano a hacer su trabajo de chofer que lo que recibe el gobierno central por concepto de placa de vehículo. Yo te vamos. Voy a decir, tenemos una persona en la telefónica. ¿Aló? Buenas. Buenas tardes. Bueno, te decía, mira, ese proyecto que lo presentó el ingeniero Onésimo González, ese proyecto hasta identifica las fuentes económicas para establecer las rutas necesarias para nosotros, si se quiere hacer lo mismo que hizo, y digo Guatemala, porque Guatemala es un país que económicamente está mucho más por debajo de nosotros en el índice económico. Así, si ellos han podido, nosotros tenemos los recursos, la tecnología, el conocimiento para poder hacerlo. Y lo bueno es que los sindicatos, todos, que yo he hablado con ellos en forma individual, todos están de acuerdo con ese proyecto. Yo la verdad que no entiendo por qué el gobierno central no ha implementado ese proyecto que Ignacio Dittren, que es el que lo vi que ahora lo está enarbolando en un programa de televisión, debieron de haberlo implementado cuando ellos tenían el poder. Pero yo espero que algún día venga un gobierno con la sensatez suficiente como para coger este tema, como hizo Danilo con la educación, coge el tema transporte como el tema fundamental para ese gobierno. Mira, yo tengo mi temor, porque siempre he entendido que hasta que los gobiernos locales no los manejen, vamos a tener las dificultades. Lo segundo es, César,
Y esto es bueno que lo... Ese es un derecho que tienen los ciudadanos de reclamarle a su autoridad municipal, claro, claro, que cumpla con su claro, obligación. Claro. Oye, cada vez que esto sucede, que se violentan esos derechos de los ciudadanos, entonces estamos haciendo menos ciudadanía, claro, estamos haciendo menos ciudadanos. El ciudadano ha ido olvidándose de su gobierno local ante la inercia de su propio gobierno y eso reduce su calidad de vida. Es así como aspectos tan vitales como el agua ya dejaron de ser una competencia municipal. Sí, sí. Pero yo sigo insistiendo en la necesidad de que de una forma u otra nos aboquemos a que tengamos una disposición de exigirle a nuestras autoridades que cumplan. Y yo digo, el proceso de rendición de cuentas va a ser fundamental para que tomemos conciencia de la necesidad de cumplir con nuestras obligaciones como funcionarios, para que el ciudadano entonces, de una forma u otra, confíe también en esta clase política. Tú hablaste de la mucha integridad del tránsito. Esto me lleva a la siguiente reflexión. Primero, hemos dividido mucho el país en muchísimos municipios y distritos municipales. Segundo, hemos creado muchas instituciones públicas. Sí. Y cada día alguien inventa una más. Ahora mi amigo, el senador de Santiago, habla de una entidad fiscalizadora de los fondos de los partidos políticos. O sea, otra entidad más. Y me llega la siguiente reflexión. Miren, la República Dominicana tiene una burocracia estatal grande, muy cara. Que el mayor empleador es muy ineficiente para un país pobre y pequeño. Con apenas 48.000 kilómetros cuadrados, queremos tener el tamaño de un estado igual al que tiene o Venezuela, o el que tiene Brasil o el que está en Estados Unidos. Yo te voy a poner un ejemplo. Cuando yo fui superintendente de seguro, la nómina era de 1,000 y tantos empleados. Y nosotros fuimos a un seminario internacional y Chile, ¿tú sabes cuántos empleados tenía la superintendencia de Chile? ¿Cuánto tú crees que tenía? Algunos 700. 30. Bueno, 30 tenemos, empleados. Nosotros teníamos 1,000 y pico. Y ellos, y ellos tenían 30. Tenemos ese otra que, llamada. Ese la... Buenas tardes. Buenas. Se nos están cayendo la llamada. Yo quería entrar, antes de la pausa, yo quiero entrar a la siguiente reflexión, César. La esencia de nosotros en este proceso de educación. Ahora vi de nuevo un proyecto de ley que pretende quitarle también la competencia sobre los cuerpos de bomberos a los ayuntamientos y crear entonces una Dirección General Nacional de Cuerpos de Bomberos. Sí. Entonces, eso va a significar que esa dirección por lo menos va a tener un director por cada provincia. Sí. Estamos atomizando este estado. Y eso ha funcionado bien. Yo pienso que esa es una de las entidades que ha funcionado bien. Por lo bueno, el Cuerpo de Bomberos del Distrito ha funcionado bastante bien. Vamos, tenemos una llamadita. Buena. Oye. Buena. Sí, gracias. Buena. Buenas tardes. Buenas tardes. Ramón. Ramón Medrano, de Ciudad Nueva. Dígame, Ramón. Quisiera saber si ustedes pudieran comentar. Sí. Sí. Ya lo bajé totalmente. Si puede comentar que próximamente el país va a entrar muchísimos productos sin aranceles del R de CAFTA: varilla, papa, yuca, inodoro, todo tipo de uh-huh, productos del aseo personal, desodorante, todo aquello, una enorme cantidad de productos. Entonces, yo escuché un comentario de que eso va a contribuir a que baje el empleo, porque mucha gente, muchos empresarios van a tener que cerrar. ¿Ustedes tienen alguna idea, una opinión que hacer al respecto? Mira, bueno, mira, yo... Mira, el DR CASTA, que eso era el CASTA, el DR se le puso para, sí, entrar, para, a República, para entrar a la República Dominicana. Se concibe dentro de aquel movimiento neoliberal de apertura de mercados. Y obviamente, el productor nacional se ha acostumbrado, y la clase empresarial dominicana, a darnos malos productos sobre la base de los subsidios. Hay que defender la producción nacional. Ahora, esa producción nacional tiene también que la calidad. Sí. Y las consecuencias de ese
de ese tratado de libre comercio lo vamos a ver a mediano y a largo plazo. ¿Por qué? Porque la República Dominicana no estaba en las condiciones para suscribir el tratado. Así sencillamente es. Porque nosotros no contamos con la infraestructura de servicio de energía, que es vital. Nuestra energía es muy cara. Demasiado. Sumado a eso, tampoco teníamos la capacidad de mano de obra laboral de calidad como para competir con otros mercados. Pero la mayoría de los países que están en este tratado no son competitivos frente a nosotros en términos de población, de recursos, sino que nuestras grandes debilidades es el mal manejo de esta economía, de un Estado con muchos impuestos, porque aquí producir genera muchos impuestos, y hay quienes dicen que es mejor traer de fuera que producir, sí, aquí. Mira, yo en principio cuando se discutió eso en el Congreso, que yo estuve vinculado a la Cámara de Diputados, nunca estuve de acuerdo con ese proyecto. Ese proyecto nos lo impusieron a nosotros, sobre todo los norteamericanos impusieron ese proyecto. No solamente por lo que tú dices, y a la larga ahí están los resultados, sino porque también los norteamericanos, al igual que los europeos, subsidian muchos productos. Entonces eso ya, mira, había una competencia desleal en ese sentido. Y yo pienso que nosotros no hemos podido introducir productos significativos a Estados Unidos. Sin embargo, ellos aquí nos traen de todo. Entonces yo creo que ese convenio realmente a nosotros no nos favorece. Mira, vamos a tomar esta llamada para entonces irnos a unos comerciales, para luego abordar por parte final algunos aspectos que tienen que ver con el manejo de la ciudad de Santo Domingo. Buenas tardes. Yo estoy llamando de aquí de Villamella. Sí. Para que por favor me le hagan un llamado al señor presidente Danilo, que venga al auxilio de nosotros, ya que ese síndico de aquí nos tiene abandonado aquí, a nuestra suerte. Nuestras calles están inhabilitadas, no se pueden andar en nuestra calle. Mire, ciudadana, ustedes como Junta de Vecinos tienen que ir al ayuntamiento a reclamarle, porque el gobierno central asigna unos fondos para unas competencias municipales en las que está esa. Y me refiero a que tenemos que comenzar a entender que cada funcionario público tiene una responsabilidad y le corresponde asumirla y cumplirla. No le podemos pedir a otro funcionario que haga lo que ya tenemos decidido por ley hacerle a un funcionario por el que votamos. Pero yo quiero ahora defenderle un poco la municipalidad, porque también el gobierno no cumple con la ley y no da los fondos que debe de dar. Entonces, ninguno de la municipalidad hace lo que hizo la gente de educación, que llevó al gobierno central a los tribunales y creó conciencia. El gobierno también tiene que asumir algún grado de responsabilidad con el asfalto de la calle. Vamos a los comerciales. Bueno, en la parte final nosotros queremos hacer una pequeña reflexión sobre los derechos de los municipios. Y este es el artículo 15 de la ley 176. Dentro de los derechos de los municipios está desarrollar y formar asociaciones destinadas a la defensa de los intereses colectivos de ámbito comunitario y reclamar ante los órganos del gobierno municipal contra los actos u omisiones de estos que le perjudiquen individual o colectivamente. Y me gustaría entonces ver la opinión de César Cabrera sobre esta parte. Tú sabes que yo soy un defensor de los derechos de los ciudadanos y sobre todo de las juntas de vecinos. Nosotros interactuamos con frecuencia con todas las juntas de vecinos del Distrito Nacional. Pero me preocupa que no es el caso menor de algunas juntas de vecinos que se atribuyen funciones que no le corresponden necesariamente a las juntas de vecinos. Yo me topé los otros días con una junta de vecinos que prohibió el estacionamiento de vehículos en las calles, y eso no son funciones de la junta de vecinos, eso son funciones del Ayuntamiento del Distrito Nacional y de la Sala Capitular. Es decir, que
ninguna junta de vecinos tiene la facultad para prohibir estacionamientos en las vías públicas. Y eso quiero llamar a la atención porque eso puede traer consecuencias cuando uno está usurpando funciones que no le corresponden. Y así como nosotros ayudamos, protegemos, alabamos las juntas de vecinos, también deben de entender que ellos tienen sus limitaciones en ese sentido. Bueno, Wally, bueno, llegamos al final del programa. Como que la hora se fue demasiado rápido. Un placer compartir con usted este espacio y esperamos que dentro de dos jueves... Vamos a tener que hacerlo semanal el espacio. Dentro de dos semanas. Y vamos a seguir con este tema de siempre señalar un derecho y una obligación de un municipio. Bien. Buenas tardes.